Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Otra Tarde, este lindo viernes 23 de junio, ya casi finales de este bonito mes y bueno, todos muy contentos por este fin de semana. Y pues los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos muchos invitados especiales que presentarles. Pues obviamente platicamos como cada viernes de diferentes temas, como por ejemplo teatro, música, diferentes invitados, artistas plásticos, entre otras cosas. Y bueno, hoy en esta tarde tenemos a Gerardo Cortés para hablarnos de música y nos va a presentar a este artista Otis Redding. Más adelante va a estar y nos va a platicar de qué se trata y la trayectoria de este artista. Y Edgar Garduño también estará aquí con nosotros acompañándonos durante esta hora y además en uno de los bloques nos va a platicar pues todo lo que la cartelera teatral tiene para los próximos días. Y bueno, pues además tendremos a Jorge Palacios, como les comentaba en la otra tarde, también les presentamos artistas plásticos y Jorge es uno de ellos que, pues bueno, desde 1987 ha tenido ya más de 50 exposiciones en América, en el Caribe, en Europa y en otras partes del mundo. Ya más adelante estará con nosotros para platicarnos acerca de sus proyectos presentes, de sus proyectos futuros y dónde se va a estar presentando en los próximos días aquí en la ciudad de Monterrey, por si a alguien le interesa ver su exposición. Y bueno, también invitamos al maestro Jaime Guerrero, él es director de Ballet Folclórico de Nuevo León y nos va a platicar acerca ya del aniversario, el décimo aniversario precisamente, que se titula Son de México. Entonces, pues tenemos grandes invitados que presentarles, muchísimos temas que platicar, que cubrir en este lindo y bonito fin de semana. Si están comiendo, que tengan muy buen provecho. Les mandamos un saludo muy cariñoso a todos en los diferentes municipios, sobre todo a los que están en la zona citrícola y ya con bastante calor. Y bueno, ahora quiero presentar a Edgar Garduño, que nos va a estar acompañando aquí en La Otra Tarde. Así que pues bienvenido, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la bienvenida, Cristi Torres, y pues emocionado, contento a la vez de estar en esta importante revista cultural, de las pocas que tenemos en la ciudad y que es necesaria para la televisión regiomontana, sobre todo para que toda la gente que nos sintoniza a través del Canal 28 se entere de las actividades culturales y artísticas que tenemos en nuestra ciudad. Y Cristi, pues bien emocionados, como siempre, con mucha actividad, tanto en la plástica como en la danza, ya lo mencionabas también. Más adelante vamos a darles la cartelera de teatro y obviamente la sección de blues y jazz con nuestro amigo Gerardo Cortés, que como siempre nos tiene novedades en este ámbito cultural musical. Claro que sí, un gusto tenerte aquí con nosotros y estoy segura que el público también muy contento de recibirte en sus hogares. Y además de que los invitamos a quedarse con nosotros en esta tarde, quiero invitarlos a ver, a disfrutar esta función Tras la Tormenta. Y es que tenemos pases dobles para todos los que nos llamen al 2020-8865. O también a través de nuestra red social nos escriban, Otra Tarde TV, también ahí nos pueden escribir a nuestro productor, a nuestro equipo. Vamos a escuchar de qué se trata esta cita. ¿Una hija de no, músico ni? Eso es, dice no, chica de escala. Chica de escala. ¡Shobu, shiro yo, shobu yo! Soco de, soy a te. ¿Cuándo caíste con una hija? ¿Qué es lo que se llama?
そんな一生懸命父親になろうとするならなんで一緒にいる時にもう少しさ親父さんが持ってきて初版本だからいずれいい値がつくってなんか嬉しかったんだろうねなんで男が今は愛せないのかね来るってうんこれから台風だっていうのにいつまでもなくしたものを追いかけたり叶わない夢見たりまだいるってあすごいぞ行こうかパパは何になりたかったのなりたいものになれたパパはまだ慣れてない Bien, pues ahí tiene usted esta sinopsis de esta película Tras la tormenta. Y es que dicen que después de la tormenta viene la calma. ¿Cuáles son tus pronósticos para esta película, Edgar? Ahorita observando el tráiler, el avance, me daba cuenta que es un poco al estilo de la película de Will Smith, aquella que se llamaba como, que iba con su hijo. Pursuing happiness, persiguiendo la felicidad. Persiguiendo la felicidad. Sí. Definitivamente nos vamos a encontrar con una historia incluso dramática, seguramente que habla mucho de superación personal y sobre todo averiguando un poco sobre la sinopsis donde el protagonista Ryota pues tiene que gastar dinero, que gana como detective privado en los juegos de azar y se empieza a enfrentar a ciertas vicisitudes en relación a la familia, a su relación con su mamá, a su relación con su hijo. Y creo que pues va a ser interesante siempre también ver lo que se está produciendo en otras partes del mundo, como lo podemos observar en este caso con una película de corte oriental. Así es, pases dobles para ustedes, pues como usted o yo pensamos, creemos que es una película que tiene que ver con algo de drama. Muy importante decirles que esta función se va a llevar a cabo el lunes 26 de junio, que es este próximo lunes a las 20 horas en Cinépolis Garza Sada. Entonces llámenos para nosotros apuntar sus nombres y ya les damos las instrucciones más adelante. Por lo pronto, pues tenemos información. Así es, tenemos información y en el ámbito local le comento que el Museo del Noreste festeja sus primeros 10 años de traer lo mejor del arte a la ciudad y para su festejo inaugura la exposición Miguel Ángel el Divino que permanecerá en la ciudad hasta fin de año. Enseguida la información completa en la siguiente nota. El Museo del Noreste MUNE, en la celebración de su décimo aniversario, invita a conocer la exposición más completa y única en su tipo, que se ha presentado en México sobre el artista del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, en Miguel Ángel, el Divino, la cual fue inaugurada el anterior 21 de junio y contará con permanencia al 31 de diciembre del presente año. La exposición le integran más de 50 réplicas certificadas y autentificadas procedentes de Italia, que incluyen las obras más icónicas del artista, como esculturas, pinturas, dibujos, facsimilares literarios, maquetas, planos arquitectónicos, además de videos y recursos museográficos. El título de la exposición Miguel Ángel el Divino obedece a que en vida sus colegas contemporáneos le llamaron el Divino por la perfección que mostraba en cualquier arte que practicara. Miguel Ángel, el Divino, se ha presentado con gran éxito en Taiwán en 2015 y en Puebla en 2016. Ahora en Monterrey, permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2017. La sala de exposición está dividida en tres grandes secciones que hablan sobre cuatro facetas del artista: escultor, pintor, arquitecto y poeta, siendo las tres primeras las especialidades que le dieron fama en vida y una enorme trascendencia a través de los siglos. La exposición Miguel Ángel, el Divino, muestra 13 réplicas de esculturas en escala real, creadas por Miguel Ángel, entre las que destacan el David, con más de 5 metros de altura. Es una de las obras de arte más apreciadas y reconocidas en el mundo. La Piedad del Vaticano, el Moisés, la Piedad de Bandini y la Piedad Rondanini, el Esclavo Moribundo, Bacó y el Torso de Belvedere. También se podrán apreciar bajo relieves como la Batalla de los Centauros y la Virgen de la Escalera, así como los tondos Pitti y Taddei
que eran unos trabajos clásicos solicitados por clientes privados durante el Renacimiento. Para la creación de las réplicas de las piezas originales de Buonarroti, fueron empleados innovadores robots antropomorfos, que esculpieron bloques de poliestireno de alta densidad con precisión milimétrica, que sirvieron de molde para vaciar el yeso cerámico y resina cementicia, que fue reforzada con estructuras metálicas para consolidar las esculturas. Finalmente, artesanos especializados vieron el acabado final. Los horarios de museo son los martes y domingos de 10 a 20 horas, de miércoles a sábados de 10 a 18 horas. Cabe recalcar que los martes y domingos son gratis y asimismo todos los menores de 18 años no pagan ingreso. Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza. Bien, pues no se pierdan de esta gran exposición en el Museo del Noreste, que precisamente hace por sus festejos ya de 10 años de traer lo mejor del arte a la ciudad. Y pues esta exposición se titula Miguel Ángel el Divino y consiste en alrededor de 50 réplicas, como estuvimos viendo en algunas imágenes, sobre todo que trae el David, el famosísimo David, que mide alrededor de 5 metros de altura. Así es, y bueno, este David que también causó mucha controversia en la ciudad, así ¿recuerdas? Es. Cuando estaba ahí ubicado en Calzada del Valle y después ya lo adquirió un empresario importante de la ciudad y lo colocó en su espacio. Así es, que cabe aclarar que no es el mismo, se trata de otro diferente, pero bueno, pues para que usted vaya y lo compruebe, y se queda hasta finales de este año esta exposición. Y en otra información, le cuento que la Universidad Autónoma de Nuevo León invita a la comunidad en general a acudir a la 20ª edición de la Feria de la Cultura Regional de la Hacienda San Pedro Celso Garza Guajardo, que se realiza justamente este fin de semana. Enseguida la información. A un año de haber sido reinaugurado el espacio cultural de la Hacienda San Pedro y sus actividades culturales después de 8 años de interrupción, la Universidad Autónoma de Nuevo León está lista para llevar a cabo del 23 al 25 de junio su tradicional Feria de la Cultura Regional en su 21ª edición. Este folclórico evento tiene lugar en la Hacienda San Pedro Celso Garza Guajardo, situada en el municipio de General Suazua, Nuevo León, contando con diversas actividades para sus asistentes como venta de comida regional, artesanía, venta de libros, exposiciones fotográficas, grupos musicales regionales, danza y más. Y como siempre es un halago y un gusto poder tener visitantes tan distinguidos en estos patios, ¿verdad? La hacienda se engalana realmente. Vamos a tener 3 días de fiesta, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio. A partir de las 6 de la tarde, festival artístico, musical, baile, va a estar el ballet de la danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, va a estar Catarino León, los rancheritos del Topo Chico, Kiko Montalvo, los montañeses del Álamo, el grupo El Tigre, Tanguma, Pico de Gallo, en fin, toda una propuesta bien interesante de color, de música. Todos los patios llenos de exposiciones artesanales y culinarias. Va a ser la inauguración y la premiación de los personajes de la cultura popular, que tendrá lugar el viernes. Un reconocimiento que se va a hacer a diversos personajes locales de la región, de la universidad, que van a estar siendo reconocidos de manos de nuestras autoridades municipales y las autoridades universitarias. Además, como parte de la tradición, se entregarán reconocimientos a personajes que conforman el rescate de la memoria histórica de los pueblos. El objetivo de la fiesta es reconocer a los personajes y manifestaciones artísticas culturales que enaltecen los valores de trabajo, arraigo, entrega y dedicación e identidad en bien de la comunidad. La fiesta regional fomenta la vinculación con la comunidad por medio de la expresión artística y folclórica del estado. Reúne, a su vez, a municipios como El Carmen, Hidalgo, Abasolo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, Marín e Higueras. Sí, por favor, no se pierdan este esfuerzo tan inmenso que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. Vale mucho la pena. Salgan de la ciudad, despéjense. El colorido, el aroma, los sabores que
empapan aquí la Hacienda San Pedro, no los van a encontrar en ningún otro lado. Evento totalmente gratuito. Para mayores informes del festival, se puede consultar la página articultura.uaml.mx. Bien, ahí tiene usted la información. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes le recuerdo que tenemos pases dobles para la función Tras la Tormenta este próximo lunes en Cinépolis Garza Sada. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos. ¿Verdad? De la sección de blues, jazz y un poco de soul, Gerardo Cortés, gran colega y amigo de la radio también y de la televisión y bueno, de la difusión cultural en torno a este estilo musical. Hoy para hablarnos de Otis Redding, platícanos, ¿cómo estás, Gerardo? Buenas tardes, antes que nadie, buenas tardes, amables televidentes. Pues bueno, vamos a platicar esta parte. Ya hemos estado en semanas anteriores platicándoles y presentándoles música de soul. Si bien ahora corresponde el hecho de presentarles música y parte de la historia de Otis Redding por dos razones. Una, no les habíamos llevado música específicamente de esa región donde él se desarrolló, que es por el lado de Georgia y esa parte de Estados Unidos donde tienen una mezcla muy especial con el contexto de música soul, de blues. Otra, porque a él le corresponde ampliar los esquemas del soul hacia otros puntos importantes, que era la gente joven, la gente blanca. En ese entonces, precisamente les estamos llevando parte de una presentación de 1967 en el famoso contexto de Monterey Pop Festival, que precisamente en tres semanas más se van a estar celebrando y recordando los 50 años de este acontecimiento. A Otis Redding le corresponde esta participación y justamente en uno de esos tantos vanagloriados discos y renombrados, precisamente con la cara, una de las dos caras estaba Jimi Hendrix, en la otra aparece Otis Redding, y que es como lo conocemos habitualmente, inclusive premiado ese disco como un premio disco de oro, y que sin lugar a dudas ayudó mucho a este engrandecimiento de la música del soul. Como ya les hemos estado platicando, aquí ya aparece esta versión de los Rolling Stones de Satisfaction, que si bien él le da esa parte emotiva, esa parte especial con estos temas que algunos de otros músicos de soul o cantantes en especial, pues tomarían, retomarían y harían una versión muy especial. Aquí ya lo disfrutamos en esta parte, pero a él le corresponde también muchas de las composiciones que precisamente él le darían un éxito entre comillas. Lo decimos entre comillas, bueno, porque no fue quizá el conocidísimo James Brown o Sam Cooke, que también incluso como Sam Cooke le corresponde también el título del Rey del Soul, aunque bien a él le corresponde más esta parte por esa emotividad que ya logró en este tema de Satisfaction. Si no, ustedes televidentes, pues díganme totalmente lo contrario. En consecuencia, este es uno de los artífices de la música de soul de esa región, y si ya está preparado el video, vamos a disfrutar uno de sus éxitos de Try a Little Tenderness, donde vamos a escuchar esa parte de esa voz, esa textura, pero sobre todo ese aspecto de la composición que a lo largo de los pues, pocos años, porque falleció en 1967 Otis Redding, nos dejó este gran legado y ya está preparado. Lo disfrutamos y al regreso seguimos platicando. También corresponde al Monterey Pop Festival de 1967. I know she's waiting just
anticipating the thing that you'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Now it might be a little bit sentimental, no, but she has her griefs and cares. Yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness. Yes, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try, try a little. ¿Qué me pueden decir ya de esta interpretación de su propia composición de Otis Redding, que meses después sería su fallecimiento, un 10 de diciembre de ese año de 1967, un accidente de aviación, y que lo cual sin lugar a dudas marcó ese punto? Referente porque este año todavía los conceptos de conciertos masivos, al menos, no se generaban en el esquema de la música de rock. Aparecían conciertos más enfocados hacia el área del blues y un poco más hacia el jazz, famoso concierto de Newport Jazz Festival, Blues Festival, inclusive los festivales europeos. Pero desde 1967 y hasta el año del 69 y 1970, estos se generaron varias réplicas de estos mismos, incluían músicos de rock, músicos de blues y músicos de soul, pero generalmente plagado de músicos de rock. Hay que recordar que esa década y esos dos lustros, el final de 1960 y principios de los años 70, estaba enfocado hacia la música de rock, y esto obviamente amplió el esquema para que la gente no de color también tuviera pues mucha injerencia e importancia en estos aspectos. Ya ustedes me dicen, y seguiremos con este tenor en las próximas emisiones aquí de tu programa La Otra Tarde. Ya les pregunto aquí a mis compañeros a ver qué les pareció Otis Redding. Otis Redding, sin duda, un gran cantante de la música, sobre todo soul, y que quisiera que por favor lo compartieras también con los televidentes, lo que nos decías de la trascendencia de este concierto en Monterrey, California, ¿no? Sí, pues precisamente lo que platicábamos, ¿no? Después ya la réplica fue en 1969 y en el famoso concierto de Woodstock, después en 1970, precisamente el concierto de la Isla de Wight, 1971 también el famoso concierto de Avándaro, que obviamente englobaba todas estas cosas del rock y que permitía a la gente no de color, como lo mencioné, pues que se agregara también estas cosas. El soul y el blues definitivamente no estaban pegados a estos contextos, negados a estos contextos de la música de rock. Gerardo, y la primera canción que nos presentabas en el video, en pantalla,
que se titula I Can't Get No Satisfaction, es muy, muy conocida. Creo que ha salido en múltiples comerciales y películas. Sí, mencionamos que era precisamente de los Rolling Stones, y ellos, algunos músicos de soul, pues los tomaban, los retomaban y hacían una transformación, y lo que era pues una verdadera réplica de esto de una forma muy especial. Y sí, es un gran éxito eso de los Stones. Pues muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo Cortés. Y vamos a una pausa aquí en Otra Tarde. Continuamos con más. Al regresar tenemos todo lo de teatro para que no le cambie. Vamos. Y es momento de hacer una conexión efímera para hablar de teatro. Continuamos aquí en Otra Tarde y el día de hoy me da mucho gusto recibir la presencia de dos grandes actrices de la localidad. Por un lado tenemos a Beba Cuervo. ¿Cómo estás, Beba? Bienvenida aquí a Otra Tarde. Te saludo con mucho gusto. Ay, gracias. Mucho gusto siempre verte. Qué lindo. Y obviamente otra persona, gran compañera y amiga, que siempre es un placer compartir con ella los micrófonos. Cristina Lanís, bienvenida. Pues muchas gracias, Edgar. Bien contenta de estar contigo una vez más. Y pues muy contentos con grandes noticias en el ámbito teatral, ni más ni menos que ya fue seleccionada la obra que nos va a representar en la Muestra Regional del Noreste. Nada más ni nada menos que Hugo, todas las series del Facebook, de la cual ya se ha hablado mucho. Sí. En las redes ahora sí que irónicamente mucha gente está comentando sobre esta gran puesta en escena. Y pues felicidades, Cristi, que tú eres gran parte de este equipo. Pues muchas gracias. Y aquí, precisamente en este espacio, platicamos mucho sobre esta obra. Entonces, para que la vayan a ver próximamente también en el Festival de Teatro de Nuevo León. Que para también quedó ahí seleccionada. Entre otras obras, está la de Hashtag 39, está la de La Nave, está Dice de las personas que comen carne de su propia especie. Y otras 5 puestas en escena alrededor que estaremos disfrutando en este Festival de Teatro Nuevo León, que año con año reúne algo representativo de lo local, pero también vienen puestas nacionales e incluso internacionales, para estar pendientes de esta sección de Otra Tarde. Pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos en cartelera para este fin de semana y los próximos días. Y justo hace 8 días se estrenó Día del Orgullo. El día 11 de junio estrenamos Día de Orgullo en Foro Arcadia. Las funciones son en domingo 8:30. Este sería nuestro tercer domingo. Tercer fin de semana del domingo. Platícanos, Beba Cuervo, Día del Orgullo en el mes de junio, que es considerado como el Día del Orgullo y de la comunidad LGBT. Me hacía la pregunta otra persona que si se había pensado específicamente, y el productor Miguel Ángel Meléndez y el director Alfonso Carlo sí previeron esa oportunidad de iniciar, estrenar el 11 de junio en el marco del mes del orgullo gay, haciendo una presentación de un trabajo de Fernando Botero, donde se entrelazan 3 historias. Es una obra dramática con tintes cómicos, donde 2 personas que representan a la sociedad, en este caso mi personaje Lupita y mi compañera Marilu Cortés Rorra, representan la parte crítica de la sociedad, para presentar desde diversos puntos de vista la situación personal y humana de los que forman parte de esta comunidad LGBT, y está bastante interesante. Te va a poner a reflexionar. Es una obra que no toma partido, muestra, simplemente presenta una realidad, pero definitivamente te hace reflexionar. ¿Cuál debe ser el teatro? Así es. No moralizar. No caer en asuntos de juicios de valor, simplemente exponer la situación para reflexionar juntos. Sí, y sin querer reflexionar, porque desgraciadamente es un tema que todavía, desgraciadamente en la actualidad, y vamos, que yo pertenezco a esa generación de los 50, 60, donde para nada se podía ni siquiera permitir uno pensar en esta posibilidad. Y aún ahora todavía existen personas negadas a ponerse en una situación del otro, con empatía y sin juicio. Y esto hay que verlo como personas, seres humanos, simplemente con una preferencia diferente y necesidades diferentes, a las cuales no podemos nosotros ni criticar ni juzgar sin antes conocer. Pero es un tabú, hay gente que tiene miedo
de saber y conocer sobre esto. Y esta obra te da esta oportunidad. Yo los invito a que se den la vuelta a ver Día de Orgullo, domingos 8:30 en Foro Arcadia. 8:30 de la noche ahí en el Foro Arcadia, este fabuloso lugar que se encuentra ubicado en la calle Hidalgo, esquina con Aldama, ahí en el centro de Monterrey, que además ofrece una variada cartelera que usted bastante podrá disfrutar amplia, en tres escenarios diferentes. Sí, y necesito sí decirles que mis compañeros Alfonso Molina, Lili Colioni, Regina Farías, Marilu Cortés y el gran Eric Villanueva están formidables y los van a hacer pasar un rato reflexivo. Yo tengo el personaje que hace reír, entonces, bueno, también se van a reír. ¿Cuál es tu personaje, verdad? Soy Lupita. Uh-huh. Y todo sucede en el balcón. Bueno, no todo, pero hay tres escenas, son todo es como un paralelismo, son tres historias entrelazadas de un bisexual con un travesti, presentan su problemática de la adopción, una lesbiana y una transexual, que ese día es el día de su operación, de su operación, claro. Y dos mujeres que discuten viendo el desfile del Día del Orgullo, la parte crítica y la parte inquisitiva y la parte comprensiva, y ahí hay una evolución de historia en los personajes, que somos dos mujeres de edad hablando sobre bueno o malo. Ya lo averiguaremos en Día del Orgullo, los domingos a las 8:30 de la noche, uh-huh, ahí en el Foro Arcadia. Beba, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Sí. ¿La Higuera sigue? Mira, La Higuera sigue con un elenco alternante, pero vamos a estar y voy a aprovechar el 9 de julio, única función, el elenco original, el elenco que arrancamos este hermoso proyecto de Poncho Carlo, en Fátima, 5:30, el domingo 9, en una función a beneficio para la Fundación del Planeta TEA, Niños con Asperger, que maneja el preside Ricardo Luna. 9 de julio. 9 de julio, 5:30, domingo, en Fátima. Función ya hay alguna a beneficio. Página. Hay una página, Fundación Planeta TEA, sí, y se va a empezar a promover La Higuera. Uh-huh. Muy perfecto, Beba. Se acabó el Encuentro Estatal de Teatro Nuevo León, pero las puestas en escena con arte continúan y justo retoman los escenarios. Una obra de teatro dirigida por el maestro Gerardo Dávila ahí en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. Cristina Alanís viene como actriz en esta ocasión, sí, a platicarnos de esto que se llama Anatomía de la Gastritis. Sí. Platícanos, Cristi. Esta obra está muy padre, se llama Anatomía de la Gastritis, es dirigida por el maestro Gerardo Dávila y es un texto de una chica de la Ciudad de México que se llama Itzel Lara, y es un texto muy dulce porque habla un poco sobre la problemática de una mujer en su edad mediana y los problemas que tiene de su pasado con su papá, de ciclos que no cierran. Y tiene muchas relaciones con ciertos guiños al vegetarianismo, porque ella es vegetariana, porque de niña ella vivía en un rancho con vacas y ella no sabía qué les pasaba a las vacas, ¿no? Cuando ya desaparecían. Entonces, cuando su papá le revela qué es lo que pasa, ella tiene pues un gran cambio, tiene una epifanía, entonces se vuelve vegetariana y también empieza a entender que no estaba comunicándose bien con su papá, y es algo que arrastra durante su vida. Y ya después de que su papá murió años después, ella empieza a darse cuenta que no ha habido cierre. Y hay situaciones muy dulces, situaciones cómicas también. Sale pues una vaquita, aunque no lo crean. Sale un gato, que es el gato que le heredó a su hija, el papá. Y el gato no la quiere, la trata súper mal. Entonces ella es vegetariana, pero odia al gato. Pues hay muchas incongruencias, como el ser humano es incongruente también. Claro, entonces podemos decir que es un tono de farsa, comedia, sí, es una o incluye un poco de todo. Incluye un poco de todo, no es una comedia per se, es una comedia así muy dulce, un poco Wes Anderson, es una cosa muy sabrosa, muy entrañable, creo yo. Entonces es un trabajo al que le tenemos mucho cariño, somos más o menos los mismos integrantes de las compañías que hicimos su SPEC, actúa y protagoniza Eva Sofía Tamés, una chica muy joven y también muy talentosa actriz, también está Ricardo Travieso, un actor de la comunidad súper lindo, súper agradable. Adoptado de Venezuela. Adoptado de Venezuela, uh-huh, que es muy agradable de verlo en escena. Está Emanuel Anguiano actuando, casi mira, siempre lo más vemos como el cerebro de las puestas el en escena. El director y el escritor y todo. Bueno, que tiene una pequeña intervención allá en U. Sí, es cierto. Que da miedo. Tiene un cameo. Es un cameo. Y una servidora también, perfecto, ahí estamos. Muy bien, entonces van a estar en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. Así es, estamos este viernes, hoy mismo estrenamos, el domingo también tenemos función y después de este fin de semana tenemos dos fines más, en la Sala Experimental, 8:00 de la noche viernes, sábado y domingo 6:00. Ok, entonces hoy es a las 8:00, el sábado y el domingo a las 6:00,
este fin de semana y dos más. Así es. Para que vayan, vayamos. Ya voy a terminar las otras. Vamos a invitarlo a que nos acompañe el día de mañana a las 3 de la tarde a través de Opus 102, ahí en el 102.1 de FM, porque ampliaremos la información de estas dos puestas en escena y daremos la cartelera de lo que tenemos para este fin de semana, porque hay mucho teatro en el Círculo de Tiza, en Casa Musa, en Mi Teatro, en el Foro Arcadia, va a haber teatro también en la Casa de la Cultura, Teatro de la Estación, en fin, estamos inundados de teatro, afortunadamente, en esta metrópoli. Ya nos vamos, gracias, Beba Cuerpo. Muchas gracias. Gracias, Cristina Lanís. Muchas gracias. Continuamos con más en otra tarde, lo espero en la próxima de Conexión Efímera. Nos están acompañando unos personajes muy peculiares que van a formar parte de esta puesta en escena que se va a llevar a cabo el domingo precisamente en el Museo de Historia, justamente en la explanada del Museo de Historia. Y estos personajes, déjenme platicarles, Edgar, que uno de ellos, como observamos, es el jaguar, y el otro tiene que ver pues con la danza del pochó y se llama cojo. Y esta danza del pochó trae toda una historia y una leyenda detrás, que bueno, para eso invitamos al maestro Jaime Guerrero, que nos platique acerca de las danzas folclóricas que las personas disfrutan en el Paseo Santa Lucía los domingos. Así es, sin duda una gran institución en Monterrey, maestro Jaime Guerrero, gracias por estar aquí en otra tarde. Gracias para hablarnos de esta serie de danzas que bueno, siempre son muy, muy ricas en cultura y sobre todo representan grandes leyendas y tradiciones de diferentes regiones de nuestro país. Así es. Esta, por ejemplo, es la danza del pochó. El personaje es el cojó y el otro es el jaguar. Se aliaron hace años para poder vencer a un dios maligno que tenían en la selva de Tabasco, en una población que se llama Tenosique. Y eso sucedía año con año, tenían pérdidas en su agricultura, les robaba a sus mujeres y demás. Cansados de ello, se alían los cojoes y los jaguares para acabar con él. Después de varias peripecias en el camino, logran matarlo. Y esa representación se hace año con año en el mes de febrero, como parte del carnaval de Tenosique, Tabasco. Lo tienen calificado como el carnaval más raro del mundo. Forma parte del patrimonio intangible de la humanidad. Esto dictado por la UNESCO. Entonces es una danza de mucho valor, de mucha tradición. Jaime, nos platicabas que desde el 2008, ya prácticamente pues estamos a 10 años, de que todos los domingos, una vez al mes, se realizaba pues este evento de danzas folclóricas del que todas las personas pudieran participar. Sí. ¿Este domingo va a haber evento? Así es, este domingo tenemos función en la explanada del Museo de Historia Mexicana a las 8 de la noche. Es una función muy especial porque estamos celebrando la conmemoración de la décima edición de Son de México. Es un evento que, como ya lo comentaste, nació en 2008 y a través de este tiempo tenemos la satisfacción de llegar a 11,000 y tantos espectadores durante este tiempo. Son 77 representaciones. Es un reto porque cada función es tratada diferente, ya que se maneja con distintos temas y en muchas ocasiones empatan los temas de las exposiciones que tenemos en el museo con las representaciones que hacemos. Funciones temáticas con relación al abanico, a las indumentarias de la época, al jaguar, muchos, muchos temas. Entonces, para nosotros es un reto estar empatando
ello. En esta celebración del décimo aniversario de Son de México, aparte de Tabasco, ¿qué es lo que estamos observando en estos momentos? ¿Qué otras regiones van a representar el domingo? Vamos a representar también una vaquería yucateca, jaranas antiguas de Yucatán, y tendremos para cerrar además un sarao campechano, que al igual que aquí en Nuevo León, pues en Campeche estuvo la influencia española, y los criollos, los españoles que vivían aquí en México, que habían nacido, pues también se preocupaban por divertirse como se divertían en la madre patria, y se bailaba en las esferas sociales los ritmos en boga en ese entonces. Uh-huh. Y ellos le llamaban sarao a su fiesta. Entonces tenían sus saraos y vamos a representar los sones principales que se bailaba en los grandes salones de Campeche. Bueno, pues este domingo recuerda este evento para estar al Son de México. Vamos a ver los vestuarios de los personajes, Edgar. Qué increíble, sí. Obviamente sobre todo el de este personaje que nos dices, Mario, que se llama, perdóname Jaime, que se llama Cojo. 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 Sí, es una indumentaria que tiene como base la indumentaria indígena, pero se sobreponen en una cuerda, en un mecate, anudan hojas de un árbol que se llama castaña. Todo lo elaboran con lo que encuentran en la selva. Son hojas muy grandes, como pueden ver, de 60 a 80 centímetros de largo. Las entrelazan en la cuerda y hacen una tira como de 15 metros. Y esa tira se la van enredando en la cintura para formar una especie de faldilla. De base llevan una especie de costal. Traen sobre la cabeza un lienzo que amarran, se protegen la cara con pañuelos para luego ponerse la máscara con la que ellos se quisieron perder entre la maleza, por eso esta indumentaria, porque como iban a cazar al dios en su medio, pues tenían vestirse, tenían que camuflajearse. Muy bien, maestro. Oiga, estamos ya llegando al final de esta sección dedicada en esta ocasión a la danza folclórica. Celebremos juntos entonces este décimo aniversario de Son de México. Recuérdenos la hora y el lugar. Museo de Historia Mexicana en la explanada a las 8 de la noche con el Ballet Folclórico Magisterial Nuevo León de la sección 21 de maestros. Que en esta ocasión va a estar dominado por el sureste de México, por lo así que estamos es. Observando. Campeche, le llamamos, Tabasco y Yucatán. Sureste, pasión y magia. Muy bien, perfecto. Programa. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Claro, vamos a una pausa. Continuamos con más aquí en Otra Pausa. Bien, qué bueno que continúa con nosotros. Recuerda que tenemos pases dobles para la función Tras la Tormenta, este drama que se pasará en estreno el próximo lunes 26 de junio a las 20 horas en Cinépolis Garza Sada. Llámenos al 2020-8865 o nuestra red social Otra Tarde TV. Y bueno, tenemos a continuación una entrevista con el artista plástico Jorge Palacios, quien nos va a invitar a una exposición retrospectiva que se va a hacer en el Museo Metropolitano, que justo se llama 30 Palacios. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, buenas Bienvenida tardes. Bienvenida aquí otra tarde. Buenas tardes, gracias. Platíquenos de esta retrospectiva y de lo que significa volver a Monterrey después de viajar por tantos lugares y en tantos museos del mundo. Muchas gracias. Pues la verdad es una emoción volver a reencontrarme con cuadros que tenía más de 20, 25 años de no ver, porque afortunadamente casi toda la exposición está compuesta por obra prestada que le pertenece a coleccionistas privados. Uh-huh. Entonces fue una tarea muy ardua. Toda la logística para pedir los cuadros, unos te dicen que sí, otros que no, otros cuánto tiempo, pero me voy a quedar sin el cuadro en la sala, la gente se pone triste, pero bueno, ya gracias a Dios se hizo un muy buen conjunto, la obra está expuesta, la entrada es gratuita y los cuadros, ¿qué te puedo decir? Yo los hice, están maravillosos, están muy alegres, tienen mucho color.
Jorge, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas porque gracias. Alguien como tú que ha pues expuesto o exhibido sus obras en diferentes lugares del mundo, en el Caribe, Latinoamérica, en Europa, me comentabas que en Asia también, y sí. Ahora tener tus obras y tus proyectos en el Museo Metropolitano y poder disfrutarlas, creo que me parece una muy, muy buena oportunidad. Es correcto, la verdad pues ya yo me siento muy, muy emocionado, muy honrado, también por el apoyo que me prestó pues todo el municipio de Monterrey, empezando por el alcalde, el licenciado Adrián de la Garza, y todo el equipo del museo que ha colaborado arduamente para que eso se lleve a cabo, porque se ve fácil ver los cuadros, claro. Pero no saben todo el background que hay detrás para poderlos traer. Sí, y hay cuadros que vienen de Ciudad de México, hay cuadros que vienen de Puerto Rico, de Dominicana, de Miami, vienen cuadros de Houston, vienen cuadros de Uruguay, vienen cuadros de Chile, o sea, de toda Latinoamérica viene una pieza de Italia, y verlas todas juntas, digo, wow, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, verlo montado en un muro, la verdad es una tarea titánica, pero es muy reconfortante ver la expresión de la gente. Ayer incluso en la inauguración había niños, y los niños se tomaban fotos y fotos y fotos con los pajaritos y con las orquídeas y con las libélulas y los papás, y mira, y mira. Entonces, cuando tú le llegas a la gente, cuando tú le llegas a los niños y los niños ves cómo se emocionan, y dices, bueno, todo mi trabajo ya vale la pena. Vale la pena, claro que claro, sí. Que finalmente es lo que busca el arte, ¿no? Sensibilizar, sí. Y tocar esas emociones, esa en el fibra. Espectador, esa fibra. Es correcto. Y qué bueno que nos compartes esta experiencia que tuviste justo ayer en inauguración, Jorge. ¿Y cómo te sientes como artista plástico después de 30 años de, y pues, como de, si de trabajo? Empezado. ¿Y qué falta por hacer? Entonces, pues faltan muchas exposiciones, faltan algunos murales que quiero pintar en la Ciudad de México. Pues faltan muchos eventos más por hacer, faltan más exposiciones, más cuadros por trabajar, vienen nuevos pedidos, y la verdad pues estoy muy contento, pero siento como si hubiera sido ayer, como que el tiempo se ha ido muy rápido y no me he dado cuenta del tiempo. Es que el tiempo se pasa rápido, tienes razón, y esta exposición va a estar durante el mes de junio y julio. Es correcto. Entonces, y parte de agosto. Hay que aprovechar parte de agosto, son solo pues alrededor de 2 meses y medio ya, sí. Prácticamente en el Museo Metropolitano se inauguró ayer jueves, para que puedan disfrutar. ¿Es entrada libre? Entrada libre sin ningún costo. Excelente. Y definitivamente bien lo dices, Jorge, cuando tú haces con pasión lo que te toca hacer en esta vida, y sobre todo tú como artista lo vas disfrutando, ese tiempo vuela. Es efímero. Vuela, no, para cuando acuerdas, ya es septiembre, y cuando parpadeas ya es diciembre, pero ¿cómo se acabó el año? Ya es diciembre. Y es que el artista se la pasa pintando tanto tiempo que pierde la noción del tiempo. Es cierto. Pues muchas gracias, Jorge Palacios, éxito con esta retrospectiva. Muchas gracias a ustedes. De 30 Palacios ahí en el Museo Metropolitano de Monterrey, que está justo ahí ubicado en la calle de Zaragoza. Así es, ya última pregunta nada más, claro, aprovechando que estés aquí, ¿por qué le pusieron 30 Palacios? Por los 30 años. Por los 30 años. Sí, la primera inauguración la hice en los bajos del Palacio Municipal de Monterrey, Nuevo León, en junio de 1987. Excelente. Por eso cumplen 30 años de que empecé como artista plástico. Nunca imaginé que llegaría tan alto, ni tan lejos, ni a tantos lugares con este arte, pero ahorita lo vengo a celebrar con todos mis regios. No, pues qué gusto muchas tenerte gracias. Aquí. Gracias a ustedes. Jorge Palacios, gracias. A ustedes. Vamos a disfrutar de esta exposición, sí. En el Museo Metropolitano. Y Edgar, ya tenemos ganadores. Ya hay ganadores para la función de cine. Así es. No, tenemos de ganadores a Anita Solís Ramírez. A Rosa María Aranda Morales. Y a Rosalinda Hernández. Felicidades a todos ellos. Y si quieren pases, pues también nos pueden escribir a las redes Otra Tarde TV para que puedan disfrutar esta función que viene a ser el siguiente lunes. Así es. Cristi Torres, muchas gracias por haber permitido que tu servidor estuviera en estos micrófonos. Y espero que sea una de muchas otras tardes que estaremos disfrutando aquí y compartiendo y departiendo toda la actividad artística y cultural de la ciudad de Monterrey. Y el Estado. Claro que sí, bienvenido Edgar. Con esto nos despedimos y no se pierdan todos los eventos culturales que tiene la ciudad para todos ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.